RCC Noticias, de última hora. Los niños en situación de calle son materiales descartables para ellos. Cuanto más niños haya y muere, mejor para ellos. Ellos no tienen ningún interés. ¿Y cómo ellos pueden, cómo el globalismo a través del Fondo Monetario Internacional, el Foro de Davos, ellos ya planean y organizan, utilizan las ONG para bajar línea? Bajar línea significa de que se cumplan lo que para ellos es importante. Y mira que Latinoamérica es un foco importante para los globalistas. Ellos quieren destruirnos a nosotros como población. ¿Para qué? ¿Por qué los niños? Porque si los niños no estudian, los niños no son fuertes, los niños no están bien saludablemente, vamos a perder nuestra soberanía. Nosotros en este momento, nosotros estamos siendo nuevamente colonizados por la Unión Europea, que ellos nunca nos dejaron de colonizar a nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a defendernos? La única forma es apuntar hacia esa alta población que nosotros tenemos, que son los niños. Que se defienda, que estudien, que sean fuertes esos niños para poder pararse sobre sus dos pies. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Invervin, Record Electric, Grupo Ilagro,